acá porque hoy es un día, para disfrutar de un buen mate a la mañana, tiré todo, así que se lo voy a regalar. Hoy es de esos días que uno empieza con esas ganas. A mi mujer la naranja le gusta. Buen día. Buen día. Un buen amargo. Juntos, yo no conozco tu un casa, buen amargo, así que para Paula, no acá tiene nada. Dame una naranja. No, señor. Tiene no. que tener naranja no, acá soy, arriba. Mire, todavía que, ¿sabe qué? No le doy nada. No, bueno, no se lleva nada, porque encima que le regala, pide. A ver, ¿para qué tenés? Dame lo que tenés. Acá tiene, ¿es esto o no? O nada. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Dale, lo acepto, acepto. Se lleva la orgánica de Campo Claro para el mate. El planeta, el consumo, el planeta orgánica, ecológicamente. Yo una bien, ¿no? Y protege nuestro planeta. Si protege a nuestro planeta, estamos como los hermanitos, protegemos en nuestro planeta. Aparte, una yerba que dura todo el día. Todo el día. Puede tomar mate. A vos mañana, te puede durar no. 15 días, si ¿no? Siguen, porque la ponés a secar el sol, ¿no? Si siguen mi consejo de no utilizar agua hervida, el mate, por sobre yo todo. Yo ahora sí que lo consejo 85 grados. Sí. 85 grados. Yo le hago la montañita, le pongo ahí una, le pongo esta orgánica, agua fría, mezcladito con el otro. Dejo que la ¿Para qué le pone agua fría si no tiene agua hervida? Directamente el agua. Porque igual, si no quema 85 grados, la quema. Quema 100. ¿Eh? Bueno, está. Me va a cambiar todo. Bueno, le pongo ahí la montañita y voy. Y en la radio, pues yo voy, levanto ahora, agarré como una. Viste que uno es un ser humano de costumbre. Yo antes traía el mate y me lo llevaba, ¿viste? Después tomé un mate, una vez un mate cuando me peleé con Pablo, el Pablo se lleva el mate, la bombilla era todo de él, escapelado. O sea, que usted ni vez. Siquiera, nada era suyo. No, no, nada. Usted tomaba mate y no tenía claro, bombilla, y yerba, no tenía mate. Y todos colaborábamos. Yerba, con el gordo, yerba jamás puso. Bueno, sí. Usted jamás puso yerba para la comunidad. Entonces ahora, animal de costumbre, paso de acá, voy derecho, agarro la ruta rápida que hay, la vía rápida, que tenemos solo un... Tengo dos semáforos. Uh-huh. Vía rápida. Sí. Llego a casa y ahí está mi señora. Tiene el termo que. Vía rápida, me imagino. Un termo, para, termo regular. Paraguay, no hasta, Paraguay hasta Atahualpa, Atahualpa Costanera y Costanera se va. Bueno, sí. Rapidísimo. 5 minutos estoy. Sí. Ahí me da el termo que no es Stanley. Ojalá algún día tenga un Stanley y de eso. Voy a ver si consigo uno paraguayo. Que tengo un amigo allá cuando venga que me traiga. Uh-huh. Y ahí me llevo un mate negro que no sé quién es que apareció en casa y yo me lo quedé. Sí. Si alguien se olvidó y no reclamó más, el mate. Entonces voy llego. Los objetos perdidos después de un tiempo llego, provincial. Preparo la música, los clásicos, pa, me deja el 90% de la audiencia al otro, vos lo dejás bien arriba también. Y entonces ahí con los clásicos la gente se va metiendo y ahí me sintonizo en la radio de Federación, Charrúa de Estados Unidos, una en Málaga y otra en Mallorca. Que sintonizo la radio porque salimos buena calidad. Y la sintonizan tipo internet y desparraban para Uruguay, llegando por ahí. Mira qué bueno. ¿No? Y ahí hago lo mío, voy preparando la fiesta del 30, voy esto y lo otro, la tanda mía está bien, está lindo, salgo a trabajar todos los días, van entrando, viste, de a poquito voy entrando en lo normal. No me meto más en ninguna cosa media extraña. Entonces, porque hace cosas acá. ¿Pero eso significa que antes estaban cosas extrañas usted? No, pero van a haber muchas cosas extrañas porque ahora no tenemos mal TLC, ¿no? Ahora hoy. ¡Bum! ¡Vamos para arriba, Pepe! Gracias por los globecatos. Hoy está el THC para arriba, la que te pega. Va y te pega, ¿no? Hoy estamos todos felices porque en la farmacia empiezan a vender la más dura, la que te pega para arriba. Pero no, ¿qué país? La que te pega para arriba es que sí, tiene más THC que las otras variedades. Y bueno, ¿qué te hace el THC? Explícalo. Bueno, pero a ver, no sé por qué le echa solamente la culpa al Pepe. Esta fue una decisión de ahora, no es de... Y esto lo puso el Pepe bueno, a la marihuana, pero papá. No se dio marcha atrás con esto. Y lo decían desde la Junta Nacional de Drogas, que en realidad lo que buscan es, porque el público, quienes compran, reclamaban una variedad con mayor cantidad de THC. ¿No? La ley, la esencia de la ley era evitar que esa gente fuera a las bocas de venta de droga a comprar marihuana, a comprarse el porro. Se terminó todo. Entonces, si vos no cumplís con lo que ellos solicitan, con lo que el público demanda, ¿qué van a hacer? Van a ir a comprar en los lugares ilegales. Y eso va a seguir fomentando el microtráfico. Entonces, la demanda, sí, el público... Dio resultado, sí, con esto terminamos todo el narcotráfico, empezaban a... toneladas pasan, inundan, pasan. Pero, a ver, las toneladas que pasan de cocaína no son para el consumo en Uruguay. Nosotros somos el puente, los intermediarios. Bueno, o sea, sale de Colombia, viene acá y después va. ¿Vos fumás o no? No. Y yo tampoco. ¿Por qué no a favor? Porque no fume o no consumo no quiere decir que estoy en contra. No, porque el urí de ahí al otro es un saltarín. Es un saltarín porque después quiere que le pegue más.
va fuerte para que, para ser vago, para no trabajar, para no estudiar, para insultar a los padres. Mirá, si la generación que nacimos entre 60 y 90, ayer subió una cosa, es verdad, no encontramos, no teníamos WhatsApp, no encontramos con los gurises. Pero las generaciones de los 70 consumían drogas psicodélicas mucho más fuertes que la marihuana. Pero no, acá en Salto, y usted vio que hayan salido torcidos. Ya estaban con la caña, con caña. Las drogas recreativas son viejísimas. Pero dejate de joder, Rodrigo, no podés estar incentivando acá que vayas a... No, yo no estoy incentivando. Sí, a la farmacia. Es marihuana, cannabidol. ¿Eh? Sí. Y el cannabis, van a comprar la farmacia cada vez más, ahí podés plantar 4 o 5 plantas en tu casa. No, cada vez más no, tienen un límite, ¿no? Son 40 gramos por semana, o sea, son 8 paquetitos. Pues son de 5. Estamos festejando la carne, Por lo que escuché, no es muy económico, ¿no? Porque vale, creo que 570 la nueva variedad, son como 130 pesos más que las actuales que se estaban vendiendo, y son 5 gramos. Ponele que vos seas un consumidor... ¿Cuántos cigarros haces vos con 5 gramos? Que no tengo ni idea. No, la verdad que no tengo ni idea. Pero si vos sos un consumidor, porque me imagino que si hay un límite de 40 gramos por persona, por semana, significa que hay gente que, bueno, que lo consume tipo cigarro convencional. ¿Cuánta plata tenés que gastar por mes? Pues son 8 paquetes, ¿no? Claro. Son más de 4.000 pesos. Y señora, está la otra, la legal, ¿no? Pues Nevada todos los días, ¿no? Día por medio, ¿no? Y posiblemente mucho más nocivo. Mucho más nocivo. Yo quiero, viste, digo, si yo pude, vos podés, vamos. Y no, está bueno, está el escape de ella y el pucho. Y si a veces lleva a las 10 de la noche y no tiene, no sale. Entro a la casa y no salgo a buscar. Ah, tenés que salir vos. No sale ella. Sí. Está, pero bueno, está. En la madraza y todo el otro, y bueno, está, no. No tomo alcohol, yo no tomo alcohol ni nada. Dejé hace 10 años que estoy en este... No era tampoco un coso, pero lo que pasa es que yo tenía un problema. Yo me iba a un asado River, ganaba River, y yo le servía la comida a los jugadores, sirva la copa, y si iba, y vamos al asado, que esto que lo otro. Entonces era las... Y me iba a las 3 de la tarde, a las 6 de la noche, no cortaba, a las 8 de la noche seguía, va, esto que lo otro. Era eso. No sabía, o sea, parecía un casino, no había reloj dentro de River. Y no sabía si oscurecía o no. Entonces digo, no, ¿para qué? ¿Para qué si yo puedo darme gustito ahora? Van a venir en el futuro y ya están viniendo todos a hacer cero alcohol. Y es lo mismo, tomo una alemana que vos no sabés lo que es. Y está ahí, bueno, pero hace 10 años y pico. ¿Una qué alemana? Me cambió la vida. Una cervecita alemana. ¿Por qué tenés siempre eso retorcido en la mente? No, pregunto, porque no, cerveza no es lo que toma usted. ¿Es cerveza? No, señor. Los alemanes son grandes. Usted toma un líquido que emula ser una cerveza, pero no es una cerveza. Pero ahora viene la cerveza, la cerveza como tal, y la Real Academia Española así lo establece, y lo primero que dice es bebida alcohólica. Por lo tanto, todo lo que no tiene alcohol no es cerveza. No le falta respeto a la cerveza. Eso no se lo permito. No se lo permito. Lo que toman ustedes, juguito. No es cerveza. Y ahora viene el jugo de uva. Sí. Y siempre, bueno, vino. Siempre vino jugo de uva, pero le dicen jugo de uva, no le dicen vino sin alcohol. Jugo de uva, es el nombre como corresponde. Vos, Rodrigo, vos que viajás por ahí, champán, cero alcohol, ¿no hay? No, porque deja de ser champán. ¿Eh? Deja de ser champán. Ah, por la burbujita, todo así. Yo qué sé. No, está, pero bueno, está, pero estamos hablando de una cosa y vos me vas para otra porque vos me sacás siempre al corner. No, yo no lo sé. No me hablas de la carne, ¿dónde está la carne? No me hablas si hay movimiento, no va a haber movimiento a 12 días. No me parece. La escuela de Salto están todos funcionando, cero pelota al paro. En Montevideo sí, no, todo zurdo, todo mantenido por el gobierno, todo esto y lo otro, andan todos con pancarta a 10 días de las elecciones. Un paro político. Paro político. No era el momento de hacer un paro, sí, pero bueno, no era el momento. Y bueno, está, porque lo gurice hoy, ¿dónde come? Lo que sé yo, después de que pasen las elecciones, sí. Acá en la escuela de Salto, gracias a Dios, los maestros que tenemos mantienen la tradición de acá. El zurdito ahí sí defiende, pero sabe que tiene la prioridad aprender al gurí, porque si no terminan tirados los cantegriles, los gurices. Y claro que hicimos pelota la educación y la cultura. Si la cultura está en Montevideo, 2.000 empleados solo de cultura, todo tamborilero, todo... ahora sale toda la murga. Toda la murga, todo. El pueblo le paga a ustedes. Canten algo en contra, canten algo encendido, de los hornos, de pluna. Y ahí tengo los aviones encima de la tanda, Dito. Canten esto, hagan una canción de los aviones esto, porque ahora todo, ay, el avión asalto, un curro, van a bajar esto, todo el zurdaje habla de eso, ¿no? Pero de estos aviones que tenemos arriba, Dito, que te lo mandé ahí, y vamos a la tanda con esto, de estos aviones nadie se acuerda. De estos aviones nadie se acuerda, de pluna, del loco de la derecha, de comprando los cosas. De esto nadie se acuerda, ¿verdad? Hace un año Uruguay terminó de pagar la deuda con Leakgate.
137 millones de dólares. Contraída para 7 aviones bombardier de la empresa que dio en el 2008. Háblenme de estos aviones. Qué lindo estaban pintados, ¿no? Qué lindo estaban pintados, sí, ¿no? Sí. Divino. Y después hicimos a la U. 400 millones más le ofreció el Pepe. ¡Pum! Se fumaron. Y vienen a hablar del avión. Ahí viene el avión, ahí viene. Vienen a hablar de honestidad. No sea mal. ¿Dónde está la carne? Regino, ¿dónde está la carne? Vamos a la charla. ¿Por qué estoy en esta campaña política siendo candidato a intendente? La respuesta es muy fácil. En primer lugar, no tengo por qué ocultarme. En segundo lugar, formo parte de un equipo que su segundo gran objetivo es que el diputado colorado por Salto sea de nuestro sector. Ese nombre es el de Horacio de Brum, por experiencia, por capacidad técnica, porque cumple con el legado de honestidad y franqueza, pero sobre todas las cosas porque volvió a la política para servir y no para servirse. El 27 de octubre, votá la 1. Andrés Ojeda, presidente, Horacio de Brum, diputado. Seguime a donde yo voy. Años junto a ti. Farmacia Elvisu es tu lugar. Farmacia y Perfumería Elvisu. Nos conocemos de toda la vida. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Nací en Salto, donde pasé la mayor parte de mi vida. Trabajando como docente, militando en lo social y en lo político, participando en las luchas colectivas por los derechos de los trabajadores y el pueblo todo. Desde aquí viajamos a ocupar una banca como suplente de diputado. Allí trabajamos incansablemente en presupuesto para salud, para vivienda, para educación, para políticas sociales, resaltando siempre la problemática de Salto y sus pueblos. Toda esta experiencia acumulada la pondremos al servicio de una banca para Salto, para el Frente Amplio y la Miluno, si usted así lo decide. Vota Miluno. Óscar Andrade, senador. Daniel Dalmao, diputado. Zona Norte, servicio automotriz, gomería, lubricentro y lavadero. Te brindamos servicio en general, cambio de aceite, cambio de amortiguadores, tren delantero, cambio de pastillas de frenos, alineación 3D y corrección de camper, gomería y venta de neumáticos de todas las marcas, batería Duracell para tu vehículo. Zona Norte, servicio automotriz. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Vamos a vivir. En este momento el contagio de que algo vuelve a surgir y que viene de ustedes. Vamos a soñar despiertos, vamos Uruguay. Nos comprometemos los 5 años, como ya lo hicimos antes, a ser los primeros en el esfuerzo en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que ustedes, para que Salto y para que todo el Uruguay sea un mejor lugar donde vivir.
Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió. Molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Que sea Fénix, que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix, que sea Fénix. Fiambres, frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas OSCA, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo. Todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. En el departamento tenemos mucha capacidad instalada y experiencia acumulada en la Universidad de la República, en las instituciones de investigación, en organizaciones sociales. Nosotros vamos a articular y vamos a dialogar con todo ese entramado social, político, institucional para buscar las soluciones que el departamento necesita. Por eso este 27 de octubre, votá la lista 133-609. Volvé a las raíces. Votá Frente Amplio. Descubrir lo que nos une. Hablar con el corazón. Bueno, estamos de regreso. 11 de la mañana con 20 minutos. ¿Qué pasó? Tapa hoy. Sí. Tapa. Tapas. Sí. Tapas. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, Uruguay, hoy juega Uruguay, vamos arriba a la Celeste, sin cadete policial, siembra de gran importancia con el jefe Ayuto. Según estudios de la Católica, el 50% de los argentinos consideran suficiente sustento, alimento, vivienda y vestimenta y vivienda. Bravo. Y atrás sale mi gran amigo, el Potro Castro. El Potro trabajó conmigo, ¿sabía? Que hacíamos el programa en la mañana. Yo recorrí todos los horarios, ¿no? Y teníamos un suceso bárbaro. El Potro metíamos las voces, ¿viste? Teníamos personajes. O sea, eso que hace Pettinati, lo hacía Tiburón hace 40 años atrás. ¿Ah, sí? Pero claro, acá está. Bueno, después, ojo, en los bailes de animaciones yo copié a los grandes, vi cómo trabajaban el Negro Belduarte, que salió de Tacuarembó, y después el otro, Cra, era Artur Martín. Los dos ya están arriba ya, ¿no? Pero los viajes de agencia, vos fuiste alguna vez, no alcanzaste a ver los bailes de Abel allá en Artigas, ¿no? No, no. Son la generación. ¿Y de Acuario, mi amigo? Sí, de Acuario, algunos sí. Los últimos, ¿no? ¿Eh? Los últimos. Ever está en concierto, se fue con Rupeñán, y después queda el pelado Quevedo, hace años lo veo, después Milton lo veo en los cosos, pero era cuando salía concierto que venía allá, digo concierto, porque la 94.7 era la misma... Concierto Montevideo y Acuario. Sí, claro, y tenía unos bozarrones, cuando venían acá venían todos, parecía una banda de orquesta, pero un DJ, iluminador, animador, todo 7, 8 en el escenario. Un día vinieron en Chaná, estábamos nosotros acá al lado, viste que siempre subían los gurises a pedir este tema todo, con Miguel González, y Acuario de este lado. Ese día no subió una del otro lado. Estaban todos acá. Todo con esto, así. Billetera mata galán. Nadie es profeta en su tierra. Claro, claro. Bueno, a ver si, Diego, te mandé la foto porque están pidiendo la colaboración para una persona ausente, que es Ramón Hermindo Araújo Herburo, de 40 años, que está ausente desde el miércoles 9 de octubre, va a ser una semana ya. Desde su casa mide aproximadamente 1,65, de complexión delgada, tez morena, y la última vez que lo vieron vestía al momento un vaquero medio descolorido, buzo manga larga color negro y championes. Ahora está, debería estar con la barba bastante más larga. Esto fue en Belén. Han rastrillado, me decían los familiares y algunas autoridades, por todos lados, con ayuda incluso de algunos propietarios de establecimientos, de trabajadores en general. Han buscado en cañadas, han buscado en pozos, han buscado en todos los lugares posibles y no hay rastros de esta persona, de Ramón Hermindo Araújo Herburo, de 40 años. Ponemos de vuelta la foto. Pero también nos dicen que desde la policía no han colaborado en nada. Y eso es lo que llama la atención, ¿no?
que la policía no ha colaborado en la búsqueda. Sí, ellos informaron, y hace un par de días atrás, esto fue el 11 de octubre, que estamos a 12, ¿no? 15, bueno. Hace 4 días que en el parte publicaron que esta persona estaba ausente. Bueno, todavía no se la encontró, pero los familiares están reclamando que no están consiguiendo la ayuda, ni con drones. ¿No hay que conseguir a través de fiscalía que dé orden? Y no siempre, ¿no? A veces la policía puede colaborar de forma voluntaria en la búsqueda. Bueno, también recordemos que la policía acá en Salto tiene unidades de vehículos no tripulados, para también hacer algún control o chequeo aéreo. ¿Qué zona es? ¿Qué zona está abarcando? Es en Belén. En Belén y todas las inmediaciones, establecimientos rurales. Belén se ha dado de que, le mando un saludo grande a Belén, desde el asalto aquel que fue entregado, indudablemente sabía que el tipo tenía $80,000 y que iba a hacer un negocio a los 2 días. Llegan 4 personas, se escapan con la ruta de Belén a la ruta, hay kilómetros, ¿no? Sí, bueno, son como 13. Demora la policía en llegar, el auto desaparece o salto para algún camino tiene que haber agarrado. Uh-huh. No se sabe nada y hasta el día de hoy la fiscalía no ha movido nada y es cosa extraña, ¿no? Y ahora pasa esto y extraño, algo está pasando con la gente de Belén, con la policía de Belén. A ver, Carlito Ayuto, amigo mío, a ver, Miguel Moreira. Miguel está para otra cosa, está, pero te quiero decir, tenemos que respaldar a la gente del interior también, ¿no? Con la policía. Sí, bueno, hay preocupación, toda la gente allá en el pueblo está preocupada por esta situación, por supuesto, y colaborando a su modo. Así que, bueno, si lo ven, si alguien tiene alguna pista, alguna información, denunciar o comunicar al 911 de forma inmediata para que la policía esté al tanto, ¿no? O sea que andamos en búsqueda de esta persona. Sí, sí, sí. Y que de la carne de Regino. Va, ¿no?, para una semana, ¿no? Una semana. La carne. Buenos días. ¿La qué? La carne también. Buenos días a los conductores de moto. Precaución en circular por Artigas entre Viana y Yatay. Hay una pista de barro impresentable, una vergüenza. Bueno, pero ahí estaban trabajando. Yo no sé qué pretenden, ¿Qué pretende? Explícale. ¿Que quede al instante arreglado de la calle? No, hay un proceso, eso es una empresa privada, por lo tanto hace las siempre cosas rápido. No, pero la empresa privada a ver que rápida. Te vamos a dar la vacuna, siempre mí, saca el... Yo ya le dije, culito, ¿no? A mí me llama la atención, me llama la atención cuando veo que son a veces 4 operarios y hacen el trabajo que después hacen 10, 15... ¿Para qué tenemos 1.600 empleados? Yo lo que le digo al que sé... Pero en general, a ver, hay, si no me equivoco, 20.000 funcionarios públicos que van a trabajar en esta elección. O sea, que quedan 40.000 todavía disponibles, ¿no? Porque no dijo usted que hay 60.000. No, 361.000 empleados públicos en todo el país. Me quedé cortísimo entonces. 361.000 empleados públicos en todo el país. En todo el país, 361. Bueno... ¿Cuánto le cuesta al Uruguay cada acto electoral? ¿Cuánto le cuesta? También. ¿Por qué no hacemos todo en una? 20.000 personas. Elegimos senadores, diputados, alcalde, intendente, todo una sola vez. Y pasemos a la urna electrónica. Entonces va con tocando el botoncito y decís, quiero para tal cosa fulanito, para tal otra fulanito. Y ya está, se termina. Va, y que te tiene que salir una empresa vos para llevártela para tu casa, porque después vos vas a poder, a ver, mi voto cayó y vos lo tenés que corroborar que cayó, que fue contabilizado. Si no, te pasa la gran Maduro, ¿no? Un comprobante. Nadie habla de Maduro, ¿no? ¿Se va Maduro? No sé. Sí, se va. En enero lo sacamos en un avión de pluna de esto, con el bombardier este. Está, ¿vuela todavía el avión de pluna? Sí, ya está, vuelven a tomar, ya está, le dijeron. Ya está. Te aguantamos, si no... Bueno, el otro día estábamos comentando con Víctor Hugo cuántas cosas hay para hacer en materia de cultura, ¿no? El que tanto se ha preocupado por el tema de eventos y demás. Y yo le contaba que hay que tomar y seguir los buenos ejemplos, como el caso de Brasil, con la promoción de eventos, con leyes que son estaduales y otras que son nacionales, pero que buscan justamente incentivar que los privados inviertan. Que los privados inviertan y que generen un calendario de eventos que sea casi que permanente, y es a través de incentivos fiscales. ¿Y cómo funcionan los incentivos? Bueno, hay una obligatoriedad para todo aquel que organiza, por ejemplo, un concierto, para que las personas mayores de 60 años, no paguen, edad, adultos mayores, eso paguen la mitad. Paguen la mitad de la entrada. Los estudiantes, con un acompañante también. Los estudiantes pagan la mitad. Los discapacitados o personas con discapacidad entran con una compañía. Con una compañía. Estaba en mi proyecto. En el precio. Y además hay entrada solidaria, que es un 40% del lote disponible de entradas que quedan. Y esas entradas solidarias son, a cambio de un alimento no perecedero, la persona que compra la entrada y que no está dentro de esos grupos. Eso hacen después. Bueno, esos grupos, porque en realidad las organizaciones que reciben son las que después van a recibir el alimento. Sí, pero eso hacen política después. Ahí es donde se caga la pierna. No, pero allá funciona así. La organización que va a recibir la donación
es la que recibe el alimento, porque vos comprás la entrada, ¿sí?, con el descuento y el alimento lo entregás al momento que vas al evento. Y lo entregás en puerta a los que están a la organización que ya tiene el vehículo allí. Se lo da a toda la banda Reginol. No, no, y va poniendo directamente. Y esas personas que compran las solidarias tienen entradas bonificadas del 50 o 40%. Yo ya hice eso. 1.200 entradas me hizo dar bonificada solidaria para la gente, no, todos los punteros políticos. Esas fueron gratis. Claro, no me las pagaron nunca, pero era solidaria. Bueno. Ya fui solidario también con este pueblo. Entonces, a cambio de hacer todo eso, quien organiza los eventos tiene una cantidad de beneficios fiscales para justamente pagar menos. Lo que hace es, por un lado, beneficia a la población para que todos puedan ir a los conciertos, a los espectáculos, obras de teatro, lo que sea, y por otro lado beneficia al empresario y lo incentiva a que siga haciendo ese tipo de eventos. Ergo, moviliza todo el turismo, porque los shows, los eventos en general, también son parte atractiva de un turismo, ¿no? Mirá lo que dice acá. ¿Cuánta gente viaja por un concierto? Tapa Diario Cambio de este martes 15 de octubre. Dato de Mintur revela que Zona Termal no fue la más elegida por los turistas. Piriápolis fue más elegida que Salta. No vinieron. Listo. Sí, vinieron, pero no tanto como los que fueron, por ejemplo, a Piriápolis, ¿no? Pero toda esa zona está despegada. Porque... Piriápolis, que por ejemplo hay temperaturas que no podés entrar al agua a bañarte, pero bueno, te ofrece el entorno, la naturaleza, la infraestructura de la ciudad. Yo te hablaba que ahora en el 30 voy a regalar una estadía, 7 días, 5 noches en Florianópolis con los 40 años de radio. Y entré a ver cómo estaba Florianópolis, que había ido hace 20 años atrás, ¿no? Uh-huh. Impresionante lo que ha crecido, las playas, el color. Y vos dijiste que es una zona que es como Uruguay. No tiene todo verano, todo el año. No. Pero se preocuparon por hacer infraestructura para que el turismo siga igual en invierno. Y Florianópolis es la ciudad con el mayor índice de calidad de vida de América del Sur, hoy. ¿Cuánto sale un apartamentito allá, así, para vivir allá? No son precios exorbitantes, va, dependiendo. Igual si mucho un condominio frente al mar, radio, capaz, o sea, que sí. ¿Una radio? Porque va mucho latino. Van. ¿El programa español? En español. De clásico. Sí. ¿Lo puede hacer? Mirá mi futuro. Vos que te vas para Brasil, ¿a dónde vas a vivir vos? Ah, a mí me gusta calor todo el año. Ah, calor todo el año. Sí, sí, lo mío es Río de Janeiro para arriba. Puerto Galina. Sí, sí. No, el nordeste es muy lindo. Lo tuyo es Cochetá, Oliarca, arriba. El único problema que tengo en el nordeste es que no hay yerba campo, claro. Igual, no se consigue. Siempre pensando en la gente. No entiendo a qué se refiere. No, te va, no deja, deja a tu pueblo abandonado. ¿A mi pueblo? Sí. No, yo no soy líder ni nada por el estilo. A mí la gente no me votó para que esté en un cargo de administrativo. Bien dicho, Rodrigo. Ni representativo de ningún tipo. Bien dicho, Rodrigo. Vamos arriba. Bueno, me están mandando mensajes de todos lados. Dice, la droga es la droga. Un abrazo para ustedes, me río todos los días. La droga, conozco personas que perdieron su dignidad por esa basura. Y sí, es así. Si le da más fuerte ahora es porque no le estaba pegando la que estaban fumando. Esa es la realidad. Y vos decís que se va a vender más marihuana ahora en los cantegrillas, así de donde venden, pasta base. No, yo no digo que no se venda, sí se vende. Pero bueno, la esencia, el objetivo de esa ley. Es que te pegue. Que era una primera etapa, tendría que haber avanzado mucho más y no se ha avanzado. Era justamente que, bueno, las personas que solamente consumen marihuana lo hagan comprando en una farmacia donde está regulado o plantando en su propia casa o formando parte de un club canábico. Sin tener que ir a la boca ilegal, donde además ahí te ofrecen y te tientan con otras cosas y terminas entrando en las drogas más duras, ¿no? ¿Sabes que yo tenía un amigo que ahora está en el cielo, que Dios lo guarde siempre que una vez, de jugábamos al fútbol, señor, y con esta... Son anécdotas que nos va contando que voy a escribir ese libro, ¿no? Planté un árbol. Lo ayudó a mi mujer con el presidente de... ¿Sabés que le regaló un árbol el presidente de la Junta ahora? El Chirola. Sí. ¡Oh, está inmenso! Está, pero bien poca mugre tiene. Y el Marcelo de frente me dijo, mirá que ese árbol tira mugre. ¿Y qué me importa? Ahora está inmenso. La palmera la planté yo. Tengo dos palmeras en el frente. Se me secó el dólar atrás. ¿Vos no tenés una planta de dólar? No. Bueno, el dólar tengo que ver porque atrás no está viniendo el dólar. El otro día anduve cortando el patio. ¿Y la enamorada del muro cómo va? Nah, se está prendiendo. Le voy a mandar a Cholín. Le voy a mandar un agradecimiento enorme. Todo, cada vez más extendida. Otra plantita, pero no tiene más el vivero, ¿no? No sé. Se dedicó a la política nomás y a ese programa de con el otro que tiene nomás. Pues para a lo que voy. Uh-huh. Entonces voy con un amigo, vamos al fútbol, vamos a tomar una cervecita siempre. Estoy hablando hace más de 10 años atrás, porque hace 10 años que. Sí. Entonces estábamos ahí, vamos para el fondo, Ulises, todos sentados ahí. Y
Yo veo a la sombra de una planta y de un sol y veo que el loco arranca y todos traen cosas allá adentro. Y, digo, y sacan fotos, sacamos fotos, ¿viste? La época sacaban fotos, ¿no? Pero una planta marihuana tenía que parecía un algarrobo, muchachos. Allá arriba estaba. Se planta y crece eso nomás. Y vos ahí que le saca la hoja, la seca y está el coso. No, la semilla, el cogollo. Ah, la semilla es. Sí, el cogollo, no semilla, ¿no? Ah, bueno. Las flores. A las flores. Sí. Y la otra que que mastica, ¿cuál es? Cuando los jugadores van y mastican. ¿A qué? Coca, la hoja de coca. Sí. Sí. ¿Para qué eso? Y para darles energía, para mejorar el rendimiento, para no sufrir tanto los efectos de la altura. Ah. Es un energizante natural. Ah, natural. Porque después de la planta de la coca se produce la cocaína, que es un proceso químico que deriva en una droga psicoactiva. ¿Qué clase de química estábamos dando hoy, eh? Vamos arriba nomás. Gracias, Pepe, por dejarnos toda esta herencia. Hoy la pusimos a la farmacia más fuerte para que vayan y anden volando. Chao, ya venimos. Chao. ¿Por qué estoy en esta campaña política siendo candidato a intendente? La respuesta es muy fácil. En primer lugar, no tengo por qué ocultarme. En segundo lugar, formo parte de un equipo que su segundo gran objetivo es que el diputado colorado por Salto sea de nuestro sector. Ese nombre es el de Horacio de Brum, por experiencia, por capacidad técnica, porque cumple con el legado de honestidad y franqueza, pero sobre todas las cosas porque volvió a la política para servir y no para servirse. El 27 de octubre, votá la 1. Andrés Ojeda, presidente, Horacio de Brum, diputado. Seguime a donde yo voy. Cinco años junto a ti. Farmacia Elviso es tu lugar. Farmacia y Perfumería Elviso. Nos conocemos de toda la vida. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas Oska, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. Este 27 de octubre, votá seguro, con conciencia y corazón. Manini, presidente. Irene Moreira, senadora. Rodrigo Albernaz, diputado. Votá la 510. La lista de Manini en todo el país. Así te quiero. Vamos con todo. Manini, presidente. Zona Norte, servicio automotriz, gomería, lubricentro y lavadero. Te brindamos servicio en general, cambio de aceite, cambio de amortiguadores, tren delantero, cambio de pastillas de frenos, alineación 3D y corrección de camper, gomería y venta de neumáticos de todas las marcas, batería Duracell para tu vehículo. Zona Norte, servicio automotriz. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012.
Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió, molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 consultorio número 8. Llega la obra del momento, Compenetrados, El Regreso, un consultorio de locos. Con la sexóloga Carolina Villalba y Charlie Álvarez. Viernes 1 de noviembre, 21 horas, Teatro Larrañaga. Anticipadas 2x1 a 700 pesos en Himalaya 24 horas. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Comaja. Estamos presentes en cuatro ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45,074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. El departamento de Salto hace varios años que viene con problemas importantes en decaída, en indicadores económicos, sociales, de empleo, trabajo. Esa situación no es diferente en el resto de la región. Paysandú, Salto, Bella Unión tienen los mismos problemas. Nuestro planteo es poder articular, dialogar con voluntad política con el resto de los diputados del departamento y de toda la región para llevar propuestas comunes en términos regionales y tener peso político en el gobierno nacional del Frente Amplio. Descubrir lo que nos une, hablar con el corazón. De vuelta, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Que Víctor Hugo no comentó el caso del comedor estudiantil, hubo mucha destitución. Ayer hablamos de... Pero estoy hablando la carne, ¿saben algo de la carne, Urice? Buen día, ¿cómo te admiro, Rodrigo? Qué paciencia tenés para explicarle todo a Solís, aunque parezca él entra por un oído y le sale por el otro, con todo respeto. No, ese debe ser un falopita. Dice al final con todo respeto. Un falopita. No, es letra femenina. Que debe estar contento. De una persona mayor. Así. Ah, falopita que debe estar contento que le va a dar más TLC ahora que tenemos más fuerza. TLC, no. El TLC, estamos locos, claro. El
dólares, es lo que prometimos con China y no salió. El negro se queja del Pepe, pero que diga cuáles fueron las soluciones concretas de este gobierno para combatir o bajar el tema narcos. Y no, se quejan, pero no dan soluciones. Pero claro, pero si no están pasando por todos lados. Hay que comprar un par de aviones rotos, esos que venden en algún lado, que el loco compre, porque nos encanta comprar todo eso, eso en desuso, para custodiar toda la frontera o no. Pero nos pasan, me escuchame, allá en la ciudad ustedes pasan y... Nadie lo controla, Rodrigo. Aparte, bien, hoy con los drones y con la autonomía que tienen los drones. Pero ustedes en Artigas hacen y deshacen. Una vez le quisieron cortar el puente y ¿qué fue? ¿Todo Artigas se metió en el puente o no? 3 horas duró el corte. Ahí está. Mm-hmm. 3 horas duró el contrabando allá. Y bueno, fíjate toda la lo recordamos porque era Enrique Cano, el director nacional de aduanas. Y cuando empezaron a intervenir allá y a hacer las fiscalizaciones, alguien preguntó al encargado de aduanas a nivel departamental y el encargado dijo, no, yo no fui, yo recibí órdenes de Montevideo. Le preguntaron a Cano y Cano dijo, no, yo no fui. Recibí orden del presidente. ¿Te acordás la historia de Jesucristo, Poncio Pilate? Bueno, acá también. Recibí orden del presidente y Tabaré Vázquez dijo, yo no dije nada. ¿Te acordás cuando vino Dicidini acá también a cerrar todo el shopping? Sí. ¿Cómo salió? Y nada, lo sacaron. Fíjate cómo está. Hoy están todos con la pose, hoy está todo bien. Mirá lo que hacen, porque yo quiero reducir el gasto del Estado de 361.000 personas, que se vayan con retiro incentivado, se vayan jubilando y achicar. Y Salto... más que nunca. Uh-huh. Porque acá hay que reconocer que Ramón Ángel dejó con 700, 800 empleados. ¿O no? ¿O Minuto había dejado con 800 empleados o algo de eso? No le voy a decir, con la verdad que bueno, no. Bueno, está. Y lo llevamos a 1.600, lo demás porque es todo política, ¿no? Pero fíjate, vos le tenés un empleado, le pagás, le recuerdo de todo. Y te hacen esto con un árbol, muchacho, tenés que ir a agarrar. Hay que. Es como para felicitarlo a los compañeros de la intendencia. Mirá lo que hicieron. Son súper inteligentes, ¿no? Me dejaron el árbol tapado con el hormigón. No va a tomar más agua el pobre infeliz. No sé qué hacer. Y ya está recontra duro ya esto. Pero... ¿quién hizo eso? Pero pobre quién... árbol. No va a morir ahora. Eso tendría que ser... súper... tendrían que estar en la NASA los locos estos. Pero una barbaridad, muchachos. ¿Dónde fue eso? Pero casi. ¿Qué casi 8 es? 8 de octubre. ¿8 de octubre? Sí, 8 de octubre. Una barbaridad. Pero me entendés, Rodrigo, que tengo razón. ¿Y qué me van a decir de eso? ¿Quién fue que hizo esto? Mándeme el video que ya lo averiguo. Ya mismo. Pero ¿quién fue que hizo esto? Por favor, alguien tiene que hacerse responsable. No, mándeme el video. La carne no está, alguien está responsable, ahí está. Mándeme el video que ya hacemos las averiguaciones correspondientes. Y díganme dónde es exactamente porque... Vamos a salvar ese árbol. Veo que hay una parada de ómnibus ahí, pero no sé qué calle es. ¡Salvemos un árbol, por favor! Porque Víctor Hugo, en realidad, con su GPS nunca funciona. Él siempre trae a medias. A ver, el vecino que me mande a uno de la zona ahí que le vamos a ir a tratar de sacar. Y reenvíeme el video, por favor, así hacemos la... Bueno, mandáselo, Diego. Porque... la correspondiente averiguación, porque ya borró todo. ¿Qué tiene de malo el agua hervida? Gracias, pregunta alguien acá. Bueno, en realidad no se recomienda consumir agua hervida en el mate por el esófago, ¿no? Para cuidar el esófago. El consumo de temperaturas excesivamente altas, de bebidas, de comidas y demás, está directamente relacionado con los casos de cáncer de esófago, por lo tanto no se recomienda. Y además, para las personas que están acostumbradas a tomar mate con agua hervida, yo se los recomiendo. Compren, hay jarras eléctricas o antes de que rompa el hervor en la caldera común, prueben a apagarlo antes y tomarlo 85, 88 grados de temperatura. Van a empezar a sentir otro sabor. Van a empezar a disfrutar el mate por primera vez. ¿Por qué no te vas a Paraguay y tomás el mate frío? No, una cosa es el tereré con el mate frío. Otra cosa es 88, 90 grados, máximo 90. Y ya está. En invierno, 80. ¿Qué? En verano, perdón. 80 grados. Bueno. Escuchame una... Hágame caso. Bueno, prueba a hacerme caso una vez en su vida. Te mando, mi señora me acaba de mandar, gracias Cholín, te voy a mandar en el vivero de Cholín. ¿Cuántos años hace que me trajiste esta rompemuros, cómo es? La enamorada del muro. El fantasma del muro, ¿no? Enamorada del muro. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Pero increíble. Tengo que pegarle una limpieza arriba ahora que el otro día no me dio una limpieza al coso. Pero sí. La enamorada del muro. Bajame, no me quemé. Claro. Escuchame, la enamorada del muro está, mirá Jorge, para vos, mirá enamorada del muro, prendiendo todo, nada, espectacular está. Y no, me quema el hombre, me levanta para arriba el coso que todavía me falta pasar la hidro ahí. ¿Tenés una hidro o por templa o? Sí, hay mucha luz, ¿no?
con tanto convenio con la UTE. Ahí está explicado, claro, tiene la, pasa la que, luz bueno, de jardín. Bueno, tiene, está, perfecto. Gracias, Chori, un amigo. Porque yo puedo discrepar en la parte con Bulón, con esto, con lo otro, pero las cosas que son aparte, aparte. La vida que de cada uno, a mí no me meto. El hombre hizo una carrera ahora artística y está en tele. Está pelado. Y defendiendo la suya nomás y está panfleteando para el Partido Comunista, como es común. Bueno, está, pero... Bueno, de esto no dijo nada, de lo que pasaba en el comedor. De lo que pasaba en el comedor, no. Incluso ayer yo le pregunté a Almao y él dijo que habían tenido una reunión ellos, como fuerza política, como Partido Comunista, el domingo, a raíz justamente de lo que se había hablado en los medios, pero que no tenían ninguna comunicación oficial. Sabíamos que Lima no había estado, creo que el viernes en Salto, por lo tanto no había resolución, pero pasó todo el día de ayer y no hay ninguna resolución. O sea, Regino López sigue siendo director de Desarrollo Social. Lo que sí, aparentemente hubo movimientos a nivel del comedor. ¿Sabes? Sí, claro. De las personas que estaban trabajando en el comedor. La cocinera. Ojo, no descarten que más adelante haya algún tipo de medida, sí. Pero ahora, hoy, todavía hasta esta hora no. Bueno, ¿y dónde está lo que tiene que ejercer esto, ¿Ejercer la qué? Junta Departamental? ¿Qué pasa? Investigación. ¿O queda la nada, mayoría también? En realidad, la Intendencia hace la auditoría. ¿Y? La auditoría interna. Bueno, va para largo entonces, ¿no? Sí, bueno, la auditoría se hace, o sea, la investigación se hace. Después, sí pueden solicitar una auditoría externa, en el caso de que se encuentren algún otro tipo de irregularidades, o que entiendan pertinente. Hoy juega la Celeste, ¿qué hora tenemos el partido? No tengo ni idea, porque para lo que juega Uruguay, a menos ganas de mirar los partidos, 20-30. Vamos arriba, Pueblo Belén, nos manda un saludo de Pueblo Belén, dice el saludo grande. Bueno, por favor, me mandan la dirección de dónde ahogaron el árbol. Por favor, que queremos saber para hacer las averiguaciones correctas. Dale 8 días de suspensión con derecho a todo, porque digo, acá ya hace eso, tiene que premiar. Una barbaridad, pero... ¿Quién lo tomó? ¿Cómo cayó este ahí en obra? ¿Y el supervisor? De ahí tiene que rodar la cabeza un supervisor. Pero hay que ver si fue obra, si fue servicio público, si fue qué sector, ¿no? Hay que ver. Porque la verdad no sé. Puede haber sido un privado también. Claro. Sí, tendrían que estar en la NASA los locos estos. Ya venimos. El 7 de octubre votamos la lista de Manini. Votamos la 510. Manini presidente. Manini es 510. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. ¿Por qué estoy en esta campaña política siendo candidato a intendente? La respuesta es muy fácil. En primer lugar, no tengo por qué ocultarme. En segundo lugar, formo parte de un equipo que su segundo gran objetivo es que el diputado colorado por Salto sea de nuestro sector. Ese nombre es el de Horacio de Brum, por experiencia, por capacidad técnica, porque cumple con el legado de honestidad y franqueza, pero sobre todas las cosas porque volvió a la política para servir y no para servirse. El 27 de octubre, vota la 1. Andrés Ojeda, presidente, Horacio de Brum, diputado. Seguime a donde yo voy. Cinco años junto a ti. Farmacia Elvisu es tu lugar. Farmacia y Perfumería Elvisu. Nos conocemos de toda la vida. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón.
Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45,074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salvaescalera. Instalamos sillas salvaescalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Nací en Salto, donde pasé la mayor parte de mi vida, trabajando como docente, militando en lo social y en lo político, participando en las luchas colectivas por los derechos de los trabajadores y el pueblo todo. Desde aquí viajamos a ocupar una banca como suplente de diputado. Allí trabajamos incansablemente en presupuesto, para salud, para vivienda, para educación, para políticas sociales, resaltando siempre la problemática de Salto y sus pueblos. Toda esta experiencia acumulada la pondremos al servicio de una banca para Salto, para el Frente Amplio y la Miluno, si usted así lo decide. Vota Miluno. Óscar Andrade, senador. Daniel Dalmao, diputado. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas Osca, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. Seguro, no tengas duda. Podemos hacer muchas cosas, combatir al narcotráfico. Podemos crear un Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del Ministerio del Interior. Tenemos que invertir más en la infraestructura, tenemos que terminar con el lavado de activos. Podemos tener una estrategia más fuerte en materia de combate a la inseguridad. Represión sí, pero antes prevención y disuasión y mucha rehabilitación. Tenemos mucho para hacer. Si lo hacemos y trabajamos bien 5 años, no tengas duda que la damos vuelta. Fiambres, frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros.
nosotros. Que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Llega la obra del momento, Compenetrados, El Regreso, un consultorio de locos. Con la sexóloga Carolina Villalba y Charlie Álvarez. Viernes 1 de noviembre, 21 horas, Teatro Larrañaga. Anticipadas 2x1 a 700 pesos en Himalaya 24 horas. Bueno, ya estamos de regreso, último bloque, Julio Delgado y Barbieri, es la esquina donde... Ya mandamos gente para ahí. Ya en estos momentos está yendo el director de servicios públicos para allí, me decía que... Mi amigo. Él no fue, ellos no fueron en realidad servicios públicos, porque ellos no trabajan con Portland. Lleva pico y pala, Furtado. Pero que bueno, en estos momentos van a revisar y ya van a solicitar a la gente de obras que solucionen eso. Y alguien me mandaba un mensaje, porque en realidad estamos averiguando quién fue que lo hizo, pero alguien me mandó un mensaje y dice: buenos días, esos trabajos lo hacen las cooperativas contratadas por OCE acá en calle Rivera, han hecho obras de arte. Bueno, que mande. Bueno, si están contratadas, alguien de OCE tiene que rodar entonces. Alguien tiene que ser responsable. Pero, ¿a quién se...? Nos tapan los cosos de OCE, hay una la 195, la, ¿cómo es que esa que se llama? Y yo te dije, vamos a traer, y después se nos avivaron, no digo mal aire ahora cuando hacemos negocio. Las luminoso eso. Ah, la baliza. La baliza 195, sí. Cumplió 6 meses el otro día de estar en Rivera y Yatay. 6 meses. Sí. Y ahora, si cumple un mes más, ya con los vecinos coordinamos una velita o algo ahí. 6 meses la 195. Está ahí nomás. En la bajada que dijiste que... tenemos un problema, hicimos una calle y dejamos todo tirado. Sí, pero ya, no sé si terminaron de arreglar, pero estaban arreglando el caño, el problema, para justamente poder empezar, bueno, a bituminizar. Perfecto. Acá no nos somos romperos, no nos tapamos nada. Así no, que... no, ya les digo que me contestó el director de servicios públicos y dijo que ellos no fueron, pero que sí iban a revisar y mandar a arreglar cuanto antes, solucionar el problema. Le consulté ahora al director de obras a ver si fueron ellos. Todavía no me contestó, pero cuando tengamos la respuesta mañana. Yo le consulto a Yuto si puede dar con el individuo y meterle preso por lo menos 48 horas, ¿no? Para hacer esto. Estamos matando la naturaleza, hermano. Sí. La verdad que ya a esta altura mi capacidad de sorprenderme se ha visto desbordada, ¿no? Cosas que solo se ven en Salto, definitivamente. Como tener árboles en el medio de la calle. No, pero ese árbol es una reliquia mundial. El que tenemos allá en el barrio Saladero, sí. Eso es intocable, papá. Mi ciudad toca un ombú de eso, del ombú ese. Pero va, te metemos en cana 40 años. Es una atracción, una foto que viaja por todo el mundo. Cómo cuidamos los salteños la naturaleza. Sí. Mientras están deforestando todo el Amazonas. Están deforestando, se han secado ríos en el Amazonas. Eso no habla. Porque claro, vos te vas a vivir a Brasil allá arriba donde está el calor. No habla. Pero yo me voy a Florianópolis, me gusta Florianópolis. Ya voy a hablar con mi señora hoy. Vaya Florianópolis. Nosotros nos vamos, volvemos mañana. Si Dios quiere, la Virgen y y bueno, ojo con los sapos. Defendamos los sapos. Defendamos los sapos. Ojo con el gol. Vamos arriba. Sí.